apurado y vengo con todo por estos colores, dispuesto a trabajar muchísimo, con todo el compromiso del mundo y a buscar ese título. Y los que le tuvieron que decir adiós entonces fueron los del Veracruz, que con un tuit un tanto cuanto emotivo, ya el club desafiliado, por cierto, le dice que vuele alto, que los sueños sin duda tienen que perseguirse, entonces así le dan las gracias y se despiden del juvenil portero. Y poco después de este anuncio, Cruz Azul también dio la incorporación de Pablo Cepelini, quien arribó este jueves a la Ciudad de México para presentar estos exámenes médicos. Es un tanto cuanto extraño que lo presentaran ya como nuevo refuerzo cuando apenas llegó hoy para hacer los exámenes médicos. Sin embargo, bueno, pues ya estará firmando el tema del contrato con la máquina. Cepelini es un futbolista uruguayo, por si usted no lo ubica. Juega como mediocampista ofensivo, debutó con el Club Atlético Bellavista en su país en el 2009. Un hombre que se seguramente conoce Robert Dante Siboldi. Cepelini va a cumplir próximamente 29 años el 11 de septiembre y ha marcado 33 goles en 219 juegos. No es mucha su cuota goleadora. Y continuando con información del cuadro celeste, y por otro lado, el vicepresidente de Cruz Azul, Alfredo Álvarez, confirmó la llegada de Jaime Ordiales como director deportivo. Ordiales, seguramente usted lo recordará porque encabezó sin duda un proyecto exitoso al frente de Querétaro y ahora asumirá un nuevo reto tomando el puesto que dejó vacante Ricardo Peláez. Será este viernes cuando se haga oficial la llegada de Ordiales al conjunto cementero. Yo creo que ustedes podrían valorar muy claramente cuáles son las condiciones que tiene Jaime Ordiales. Me parece que es una persona que tiene condiciones, que tiene experiencia, que ha jugado fútbol, que ha tenido experiencia como director deportivo en otras organizaciones. Y me parece que además es una persona seria y profesional. Adrenalina, domingos 10 p.m. Participa en Imagen Televisión.